Bien, en este video voy a mostrarles una nueva funcionalidad de Litrip, que es la posibilidad de intercambiar las capas base de la carta náutica. Para eso nos vamos al menú de la izquierda y tocamos en la opción Mapas. Y aquí se presentan cuatro opciones. La primera opción, la que viene seteada por defecto, es el mapa mundo offline, quiere decir que lo puedo utilizar sin internet. Y luego tengo tres opciones online. Que son OpenStreetMap, la base vectorial de OpenStreet, Satellital eTrip, que es una biblioteca de imágenes Sentinel, y la capa satelital de Esri. Bien, estas tres opciones se utilizan con internet, pero tienen la posibilidad de cachear, es decir, de almacenar los mosaicos a medida que se va recorriendo el mapa o haciendo zoom. Se van almacenando los mosaicos en memoria intermedia, y es posible utilizarlo en modo offline en una próxima navegación. Bien, vamos a utilizar alguna de las capas online. Voy a seleccionar OpenStreet y volvemos a la pantalla del mapa. Y aquí ya podemos ver cómo se reflejan los cambios. Bien, la carta base es la de OpenStreetMaps. Y ahora vamos a ir a otra fuente online, como la tercera fuente, Satellital eTrip. Volvemos y podemos ver cómo se van cargando los mosaicos de imágenes. Hacemos zoom y podemos observar los resultados.